time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my words implode. And tonight I have something wonderful. My bad habits led to late nights. ¡Qué cool, ¿no? Maravilloso. Qué hitazo de Ed Sheeran. Un tema que viene a decir algo así que una mala noche la tiene cualquiera. No es el caso de Matrioska. No. La escenografía, de verdad, un aplauso para la escenografía y todos los equipos. Muy fina, muy fina. Muy bonita. Muy sutil, muy bien. Ella, maravillosa. Con su micro, mira el micro como Madonna, mira, qué graciosa. A ver, canta muy bien, pero no es cantante profesional. Yo creo que sí es cantante. Bueno, quien yo pienso no es cantante profesional, pero sí sacó una canción que fue candidata a Eurovisión. Hay veces que las pistas, la voz, la actitud y lo que te llega encaja. O sea, la ilusión que me está haciendo solo pensar que puede ser real lo que tengo en la mente. ¿Sabes lo que me hace ilusión a mí? Saber cómo es la primera cita de una matrioska. ¿Cómo es? Por favor, cuéntanos. Matrioska, ¿dónde y cómo fue tu primera cita? De pequeña, un matriosco me invitó a un picnic al otro lado del charco. Y fue todo de cuento. Las vistas, las flores, el primer beso. Aquella cita fue nuestro pequeño secreto. Casi muero de la vergüenza cuando nos descubrieron amigos. ¡Ups! Pero, ¡hola, oh, la! ¡No seguí! Empezamos, teorías. Venga, empiezo yo. Mira, cuando he visto las pistas, se me ha ido un nombre. ¿Por qué? Porque es un icono. Tiene una historia de amor de película, de esas largas. ¿Qué cantante es un icono? Un icono de los 80. Alaska. María Olvido está ahí debajo. ¡Me gusta mucho! Pero vamos a ver una cosa. Yo creo que eso está muy bien, pero me voy a agarrar una pista. Vale. Y ha dicho que es de un selecto club. Y esto me ha resonado en que cuando he escuchado la voz he dicho, esta voz la conozco. Y esta persona que sacó una canción para representar Eurovisión, ¿cómo?, y que hace mucho que no sale en la televisión y que fundó el Club de las 25. ¡Ahí va! Periodista y feminista, Carmele Marchante. ¡Oh! Carmele Marchante, ¿eh? Ojo, ¿eh? Cantaba una canción que es que me ha llevado exactamente Gibraltar, a la voz. Gibraltar, Gibraltar, amado de todo español. Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar. Mónica, mira, mira Ambrosi cómo está como un tigre enjaulado. Te digo una cosa, me está yo no sé. Ahí me intento sentar, pero ese chicas, ¿qué no puede, no puede, porque lo sabe ese delatador, atención. No, es que yo creo que al final se va a ir directo. Sí. No me voy a... No. Cariño, después de lo que pasó, yo no juego más con castigos. Quizá no a Mónica igual no está tan segura, tan convencida como Ambrosi. Vamos a escucharla. A ver, dale. Pertenece a un grupo selecto
Parece que tiene acento francés. Yo la persona a la que me refiero es de Montreal. Uf. Tiene el poder de elegir... Cuidado. ¿Quién tiene talento o no? Uf. Ya sé por dónde vas. Vive una gran historia de amor... Ya sé por con dónde la vas. Danza. Señoras y señores... ¡Tamara Rojo! ¡Tamara Rojo! ¡Sería un sueño! ¡Atención! Voy. Javier Ambrosi que no aguanta más. Estoy muy nervioso porque es un icono que para mí en su día fue muy importante. Es cantante, ha sacado discos, pero sobre todo ha sido una gran presentadora. Oh. Es la reina de los muñecos. Ay. Entre ellos, ay, el muñeco principal mira. Era Topollillo. Sí. Es la reina de los niños. Ay. ¡Xuxa! ¡Sí! Estoy seguro. Muy bien, muy bien. Muy fantástico. Buena. No está nada mal tirada. No, no. Tanto como para jugar al delatador. Dejaros. La identidad de Matrioska seguimos está dando para mucho. Javi Calvo se lanza con Carmele Marchante. Ambrosi se decanta por Xuxa. Ana Obregón se queda con Olvido Gara. Alaska y Mónica Naranjo sorprende con Tamara Rojo. ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué diferentes todos!